Hola a todos, mi nombre es Sergio Alejandro Ortega Bravo y estoy muy contento de presentarles este video contándoles cómo ha sido mi experiencia comprando a través de AliExpress, con qué medio de pago he cancelado, con tarjeta, débito o crédito, también cuánto se ha demorado en llegar esos productos de China, si realmente la calidad es buena o es mala, cómo debo de comprarlos, qué transportadora debo elegir. Esto y mucho más aquí en este canal, así que bienvenidos y suscríbete. Bueno, lo primero y lo más fácil, lo más obvio que debes de hacer para comprar por AliExpress es primero registrarse. Te registras con tu nombre, tu correo, tu dirección y demás. Luego, en la página de AliExpress.com, ustedes seleccionan el artículo que ustedes desean llevar. En este caso, si ustedes desean llevar varios artículos, los pueden añadir al carrito, a la cesta. Y ustedes mismos, más adelante, cuando ya decidan pagar, pueden pagar todos de una y pueden definir también al final también el método de envío. El método de envío es súper importante que ustedes le den envío por AliExpress. Puede que el envío salga gratis, como en algunos productos que ustedes están viendo en estos momentos, o puede que el envío te cueste un poquito, pero con AliExpress, ¿cuál es la ventaja? Yo he comprado más de 15 productos por AliExpress y si escojo el método de transportador de AliExpress Standard Shipping aquí en Colombia, el envío puede demorarte hasta 20 días, 30 días, 35 días, pero los días se pasan volando, así yo lo recomiendo a ojo cerrado porque me dio bien con esta transportadora, porque ha llegado rápido, en buen tiempo y la verdad ha llegado el paquete completamente seguro. Entonces, eso es como el primer consejo que te puedo dar. Selecciona la transportadora AliExpress Standard Shipping y no selecciones otra transportadora que quizás te diga que es gratis, pero puede demorarte hasta 3 meses. Si estás de buena puede demorarte 1 mes, pero si estás de mala puede demorarte 3 meses. Importante, cuando ustedes estén buscando ese producto deben de darse cuenta cómo les ha ido a otras personas que han comprado los productos. Abajo, como los estoy mostrando a continuación, ustedes pueden ver que aparece la reseña de otros compradores, si ha salido bueno, algunos son de Colombia y automáticamente en la página o en la aplicación te dice esta persona lo compró de Colombia y entonces claramente cuando aparece esta persona lo compró en Colombia dice este envío me llegó en tal tiempo, en perfectas condiciones. Es importante que revises cómo es la reputación del vendedor porque no queremos comprar en un almacén o en una tienda virtual, por decirlo así, que nunca ha vendido algo. Entonces, para tener seguridad, porque es un envío desde China, entonces claramente uno debe fijarse muy bien en la reputación de los vendedores. Lo otro súper importante es el precio de lo que estás pagando. Tengo entendido que después de cierta cantidad, creo que son más de 900 mil pesos hasta 1.200.000 pesos puedes comprar a través de AliExpress sin que en aduanas, sin que la DIAN te pidan dinero por ingresar lo que compraste al país. He comprado artículos a 300 mil pesos, me ha llegado al mes sin ningún contratiempo, no me han llamado para comunicarme, no he comprado artículos más caros, pero lo que yo tengo entendido y lo poco que sé es que después de cierto tope, creo que más de 1 millón y algo, de pronto la aduana lo retiene hasta que tú no pagues el ingreso de esa mercancía al país. Es importante que tengas esto muy en cuenta. Hay celulares que salen súper baratos y para adquirir un celular es importante también que diga versión global. ¿Por qué versión global? Porque es un celular que es fabricado en China o en otro lugar fuera de Colombia y quizás no es compatible con las señales acá en Colombia, entonces es importante que diga versión global para que tengas en cuenta a la hora de comprar tu celular o tu dispositivo móvil si estás pensando en renovar, porque hay celulares muy económicos. Otro consejo que te puedo dar en AliExpress es que cuando yo he comprado mis artículos, a veces compro 3 artículos de un mismo vendedor. Lo que yo puedo hacer es hablar con el vendedor primero, como les muestro a continuación, y decirle, oye, voy a comprar 3 artículos, pero voy a pagar el envío por AliExpress Standard Shipping porque me están cobrando, entonces pago un envío y me dan los otros 2 artículos o los demás artículos, me los envías en
el pedido que yo te pagué para que me lo enviaras. Si ustedes van a llevar más de un artículo de una misma tienda, ustedes hablan con el vendedor. Pueden pagar un envío pagando el valor que digamos que cueste $10, en este caso cueste $10 por cada envío. Entonces, si los compras de una misma tienda, lo que ustedes hacen es seleccionar el artículo pagando el envío de $10 y los otros artículos pagando el envío gratis. Hablas con el vendedor y acuerdan de que te lo envíen con el transportador que te cobra $10 para que llegue seguro y rápido. He comprado también artículos con envíos gratis. Esos artículos se me han demorado hasta 3 meses. Entonces, la verdad es que pues uno tiene como cierta desconfianza. Pasan 3 meses y no ha llegado. Y a veces se le vence el tiempo de plazo que tienen los vendedores de haber llegado al envío. Entonces uno desconfía y nunca va a llegar. Por ejemplo, en mi caso, una vez pasaron 3 meses y nunca llegó el envío y hice una reclamación. Gané el dinero y a los días me llegó el envío, pero ya me habían devuelto el dinero. Suele pasar eso. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta, la verdad es que la página de AliExpress es muy segura para comprar, porque de alguna manera, en caso de que no se te llegue el producto, puedes hacer una reclamación, que en este caso se llama disputa, y ustedes pueden o solicitar el producto o pueden solicitar el reintegro del dinero. El reintegro del dinero en mi caso se demoró hasta 20 días hábiles para que se viera efectivo en mi banco, pero realmente me devolvieron el dinero y me llegaron los artículos después de la fecha que habíamos acordado. Entonces, pues nada que hacer en ese sentido. Otro de los consejos que les quiero recomendar para que estén bien atentos es que en caso de que ustedes estén viendo dos artículos, las mismas características, pero uno valga más barato y el otro más caro, fíjense muy bien en el envío, porque a veces le colocan los artículos más bajitos, pero el envío alto, o al contrario, le colocan el artículo bien caro y el envío bien bajito. Entonces, para que tengan en cuenta, ya tienen varios truquitos, varias estrategias para utilizar AliExpress. Recuerden que en medios de pago ustedes pueden pagar a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en caso de que no tengan ni tarjeta de débito ni tarjeta de crédito, que es lo más recomendable. Lo recomendable y lo más seguro es adquirir una tarjeta de débito, que es abriendo una cuenta de ahorros. La recomiendo abrir en Nequi o también a través de Davivienda. En Nequi, ustedes una vez abran la cuenta, pueden solicitar una tarjeta virtual, no necesariamente con plástico, pero en la tarjeta virtual aparecen los números de la tarjeta, aparecen los códigos y demás que pueden ingresar para el posterior pago a través de AliExpress o también a través de Davivienda. Nuevamente, en su celular, en su dispositivo móvil, descargan la aplicación de Davivienda y abren la cuenta de ahorros en 5 minutos y automáticamente les dará los datos de su tarjeta débito de ahorros para realizar el pago. Es importante que ustedes seleccionen el método de pago adecuado. Si tienen cupones, que los aprovechen. A veces hay tiendas que dan cupones especiales si compras algunos productos, o si es la primera compra en AliExpress, también te dan un cupón para que lo utilices en cualquier tienda. Me alegra muchísimo que ustedes estén conectados. Entonces, pues les recomiendo muchísimo AliExpress Standard Shipping, porque AliExpress lo envía por una transportadora llamada Mail Américas, y después de Mail Américas, acá en Colombia, pasa a 472. Puedes seguir el rastreo de la guía y puedes ver dónde está tu pedido. Tengan paciencia, este envío puede durarse desde 15 días, 20 días hasta 35 días y la verdad es que es muy rápido. Si recomiendo o no recomiendo AliExpress, la recomiendo muchísimo. Hay productos que tienen un costo muy bajo, hay otros que definitivamente vale mejor comprarlos acá mismo en el país. Pero entonces es bueno que uses todos estos consejos a la hora de comprar a través de AliExpress. La verdad, me encantó muchísimo compartirles esta experiencia a través de mi canal de YouTube. Si les gustó, por favor, suscríbete a mi canal y también sígueme a través de mis redes sociales. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo a través de Facebook como Sergio Alejandro o también a través de Instagram como @SergioAlejandro.